Hola amigos, ¿cómo les va? Me da muchísimo gusto estar con ustedes, especialmente en esta semana que es la semana del Día de Gracias. Um, es una semana especial porque tenemos tantas cosas por las que dar gracias todos los que vivimos en este país, a pesar de los pesares, pero tenemos muchas cosas buenas. Y vamos a hablar de eso un poquito, pero primero les digo que estamos aquí. Con... Hola, ¿cómo están? En Oclive para servirles con el gusto de siempre, para estar con ustedes platicando, cotorreando y mucha diversión. Porque siempre nos divertimos cuando ustedes nos dejan entrar a su casa. Sí, y gracias por dejarnos entrar a su casa. Así es que, pues abrí con, diciéndole a nuestros amigos que es la semana del Día de Gracias. Sí, es una semana muy bonita. Es, es la semana que el tráfico en todo el país se vuelve loco. Y se vuelve loco porque todos quieren ir a visitar a sus seres queridos, muchos hacen las reuniones con familia, van de un lado al otro, de otro lado a uno, y tratan de reunirse. Es, es de las uh, fiestas, después, la primera de todas, en las que se reúnen porque se juntan de todas las religiones, de todas las creencias, a celebrar ese día de acción de gracias. Y cada quien, en su muy particular y peculiar forma de adorar, Dan gracias. Entonces no importa una religión o la otra, todos se juntan para dar gracias. ¿Y por qué dar gracias? Pero de hecho déjame decir algo importante, porque este se considera un día secular, no se considera un día religioso, por eso la gente no va a las iglesias ni nada. Y yo pienso que esa es la razón por la que es el día que más se celebra. Porque hay veces, bueno, la, los cristianos celebramos Navidades, uh, los judíos celebran Hanukkah, las personas afroamericanas festejan Cuanza, etcétera Pero esas son 100% religiosas, mientras que el día de gracias es nada más estar agradecido con quién, con quien nosotros, en lo que nosotros creamos. No importa. Sí, sí, sí. No importa. Ajá. Y entonces. No, no hay un rito que se siga en ningún lado ni en ninguna casa, simplemente en muchos hogares lo que compartimos es por qué estamos agradecidos. Como nosotros, nosotros amigos, para que ustedes lo sepan, um, nosotros estamos en la casa con la familia y cada uno de nosotros va diciendo una cosa por la que está agradecido. Y así le damos varias vueltecitas a la mesa porque... Pues hay muchas bendiciones como decía al principio. No? no y es, es interesante eso es más les puedo decir que si lo pueden practicar practíquenlo porque en un año qué son las cosas más por las que estás agradecido qué es lo que te motiva a dar gracias cuáles son tus cosas buenas que has vivido en todo el año entonces hágalo es es interesante porque uno no se imagina el por qué hasta un niño pequeño va a decir: Pues yo doy gracias por, porque está con mi mamá, o estoy con mi papá, o los tengo a los dos. No por mi juguete, o por, por un juguete, lo que sea. o algo. Pero va a ser increíble porque ustedes se van a dar cuenta que piensan unas cosas que. O nos contestan unas cosas que nosotros ni nos imaginamos. Gracias porque salvaron a mi perrito, o gracias porque sí, lo mis que amiguitos sea. ya me quieren más, o gracias porque estoy entrando a la escuela. Es algo. Bonito no es un rito religioso como lo dijo Silvia, es una fiesta secular porque no se hace ningún rito, ninguna. Claro, cada quien es libre de dar su, su agradecimiento en la forma que su fe y su gusto les quiera eh, le mande para hacerlo. Pues sí. Y ¿cómo fue? A ver, platícanos un poquito tú que lo sabes todo y lo que no lo inventas, ¿verdad, amigos? Que eso ya ya lo tenemos bien aceptado y sabido. Este, a ver, dinos cómo empezó esto del día de Gracias. Bueno, el día de Gracias se hizo eh, oficial, creo que fue el presidente Lincoln el que lo hizo, pero fue una forma en que los eh, indios, los nativos americanos, los verdaderos nativos americanos, cuando llegaron los inmigrantes europeos, de paso no les pidieron documentos. <laughs> los, los aceptaron y les ofrecieron sus primeros frutos de las cosechas. Eso es lo que significa en un principio dar el primer fruto e invitarlos a comer. Entonces de ahí se hizo y se fue haciendo más grande y después vino que el, el, el pavo y que todo, todas esas cosas. O sea, claro, cuando... Que el pavo es originario de América. Sí. El pavo o guajolote o huilo, como le llaman en diferentes lugares, el famoso turkey es... Es nativo de aquí, de América. Entonces, eso lo cocinaron y eso, con los frutos que daba. Y en estas tierras se daba la famosa flor de, de, de amarillas, amarillas y por el cambio de la, del clima. Que aquí se conoce como marigold. Con marigold. Pero marigold. En, en nuestros países latinoamericanos se conoce como zempasuchil Bueno, en México, no sé en otros lados, pero en México, ¿verdad, amigos? Que se conoce como cempazuchil. Pero bueno, la, yo sabía una variación uh, de, de esta versión. Yo sabía, amigos, y si ustedes saben, estamos en Facebook, ¿eh? Así es que por favor, mándennos sus saludos y díganos si saben ustedes algo diferente del origen. Yo sé una variación de lo que tú dijiste. Yo sé que el Día de Gracias lo hicieron los, los europeos que llegaron aquí un año después de que llegaron para celebrar exactamente las cosechas que habían ya tenido en ese año y que invitaron a las personas nativas de aquí para precisamente darles las gracias de que los habían acogido y de, de que había todo, o sea, cenaron todos juntos y todos juntos dieron las gracias. O sea que es importante que, se, que sepamos que los nativos de aquí, bueno, no, no que sea un secreto, ¿verdad? Pero que los nativos de este país, les dieron la bienvenida a quienes llegaron, les dieron la bienvenida a quienes venían huyendo de las persecuciones religiosas en sus países de origen en Europa y los acogieron aquí y los ayudaron a que pues, lograran tener sus coches de chita, sus animalitos y después todos juntos celebraron por eso el primer día de gracias. Es una variación un poquito leve de lo que tú decías, pero... Eso es lo que yo. Acuérdate que la historia siempre se escribe en diferentes maneras, pero van al mismo punto. Así Afortunadamente, es. Afortunadamente, que era Así es. El, el dar gracias por las cosechas, por los alimentos que aquí se tenían. Y bueno, qué mejor que. ¿Sabes cuántos pavos se consumen en esta temporada? Ustedes saben, amigos, cuántos pavos se consumen en el Día de Gracias en todo el país. Uh, Échale ser, un número. No, pues al ser un millones son los que se comen. Pues nomás. Para que vean que todos son, estamos a dieta, 45 millones de pavos. No hombre, son ¿eh? los dragones. ¿Cómo ven? Divididos, es un montón de pavos. Divididos eso. entre 300 millones de personas, nos han tocado como pues, un cuarto de pavo a cada quien. <laughs> Exactamente. Pero, pero bueno, eso es una cosa bastante interesante. Así es que eso por un lado. Otro día, otra de las cosas. Um, que ese aquí dice tú dijiste que quién lo inventó el día de gracias que lo oficializó quién creo que fue el presidente Lincoln no Washington ah fíjate uh, bueno yo lo saqué del internet francamente amigos no, no, porque no, no me yo, lo sé yo no exacto. Estaba seguro, pero, pero sí. dice desde George Washington todos los años el presidente da un discurso presidencial y recuerda la importancia de dar gracias mantenerse unidos ¿eh? que eso es muy importante y Um, dejar a un lado los desacuerdos esto hay que mandárselo por escrito allá al, al gobierno a, la, a, la a Washington verdad a la Casa Blanca todo eso pues para ver si se acuerdan si o les si... Cae el 20 digo yo no sí, no sí. estoy hablando de nadie en particular eh de nadie en particular simplemente estoy diciendo en si general en la oficina de prensa lo pueden sí recordar eso. donde sea sí. sí pues sí así es que en Canadá también se celebra el, sí, el día de, de gracias, gracias amigos pero se celebra en octubre sí o Hace sea un celebra un mes se unos celebró. meses antes no un mes antes un fue octubre, el mes pasado noviembre sí yo ya ni sé en qué día vivo qué barbaridad pero sí. se, se celebra también en muchas partes en México en México mis amigos déjenme decirle no es que sea oficial algunas y muchas familias lo celebran pero les quiero decir hay una cadena muy importante de restaurantes que es a nivel nacional en México, que se llama Sanborns. Y ese día, el jueves que viene, el jueves 22, ellos celebran haciendo comida eh, de acción de gracias. Así es que los que están en México no me dejan mentir de que ahí llegan. ¿Y saben por qué? Porque en un principio llegaba mucho turista a la Ciudad de México o a otras ciudades y ellos querían comer eso, entonces pedían que les hicieran un pavo. Y claro, eh, siempre los buenos cocineros y cocineras mexicanos ya tenían ahí preparado, pues se lo hacían en una salsa. Y ya después vino los complementos. Pero esa cadena de restaurantes amigos la hace desde hace muchos, muchos, bueno, tantos años que yo era un niño, loco, ya lo sabía. Ya me los comía. Así es. Así es. Pues qué bueno, o sea que nosotros es interesante, amigos, porque nosotros viviendo en México ya, celebrábamos ya celebramos esta fecha. esta fecha. ¿Y quién nos iba a decir que después y vamos a venir a vivir aquí, pues nadie, ¿verdad? Así es la vida. <laughs> no, ni idea teníamos. No, los ni idea teníamos. Y, y, y los elevamos y nada. Por cierto, déjame saludar a Oscar Gutiérrez. Hola, Oscarín, que nos ayuda mucho aquí también. A Guadalupe Santana. Dice: Hola, chicos. Hola, Lupita. ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarte. Sí. Y sigan, sigan, mandando su llave para la <laughs> mandando ¿Para qué? sus saludos. Habían dicho antes que decían, sigue mandando su llave para el monumento a Pedro Infante. <risa> <risa> Ay, pero tú nos estás hablando de la prehistoria, ya casi yo ni yo me acuerdo, amigos, y mire que yo me acuerdo de, ya de la prehistoria también, ¿eh? Pero en fin, en fin, ¿qué otra cosa tenemos pues es sobre eso, este no, día? nada más déjame decir que es una fecha bien importante. Además, hay mucha tradición en cuanto a eso dicen que la, las personas muy tradicionales ponen ven hay pavo hay fútbol y hay este pumpkin cake, cake. El pastel ah, de calabaza a es, mí me gusta más el de el de nuez el, el pie de, nuez, de nuez que, que también Ay, me se, fascina se come mucho. estaba antes de empezar el show amigos estaba hablando aquí con una de las personas y, y de, les decía que no siempre encuentro pay de nuez así es que si no lo encuentro voy a tener que hacerlo <laughs> porque no es para mi día de gracias sino como pay de nuez así es que pues lo voy a tener que hacer ¿ustedes saben cómo hacer pay de nuez échenos sus recetitas no para que yo también lo pueda hacer y a lo mejor hacemos un concurso de pay de nuez a ver quién lo hace mejor Sí, de veras que sí, podría ser. Bueno, entonces dinos, ¿no? ¿Tú por qué estás agradecido? Yo estoy agradecido porque, primero que nada, tengo salud. Uh -huh. Segundo, porque mi familia sigue unida. Tercero, porque, bueno, este año se casó mi hija, la más chica. Uh -huh. Al fin salió, al fin salió. Uh -huh. No, no, ella. Fíjese lo que son las cosas. Mi hija, la grande, programó su boda en un mes y medio mi hija, la chica, en año y medio. ¿Sí? Y, cada y, quien. Y cada quien tiene su estilo. Entonces, eh, nosotros lo hicimos pronto, ocho pronto, nueve también, ¿verdad? Sí, en seis meses. En eh, seis meses. O sea, nos conocimos en un año y luego nos hicimos novios, luego a los tres meses nos comprometimos y a los siguientes tres meses ya nos habíamos casado. Sí. O sea, sí. y, y no hay receta, no hay edad para eso. O sea... El momento llega cuando llega, y ustedes lo sienten, cuando es la persona indicada, en el momento indicado. No importa si tenga 50 años, no importa si tenga 15. Ese es el momento ya de porque les digo, no hay receta. Oye, ¿cómo lo haces para durar tanto tiempo casado? Pues, pues no hay receta. Es ponerla a cada quien, porque todos los que me están viendo y están casados saben que no es fácil, pero la voluntad es más importante. Entonces, para mí funcionó el hecho de que. Yo estaba triunfando en los negocios y cuando me encontré con Silvia sí, le digo, hay una cosa más importante a mí que los negocios y que el éxito, triunfar en mi matrimonio. Y eso es para mí lo más importante que va a ser. Y ahí la llevamos, ahí la llevamos, poquitos años, pero ahí la llevamos. <laughs> Así es. Así es de que ustedes pueden este, eh, pensar por qué. Es. Esas son las partes más importantes del por qué estoy agradecido. Porque Dios nos da fuerza, soy creyente, nos da salud, que es lo más importante. A estas edades nos da salud. Problemas y escasez económica las van a pasar todos, las vamos a vivir todos, pero con voluntad y con agradecimiento y paciencia y trabajando duro eh, también, porque no... No, no caes, caes del cielo, cielo, no caes no, del no. cielo. Sí, está como el que estaba ahí todos los días, así, San Martín de Porres, ayúdame sin trabajar. Y San Martín de Porres, ayúdame sin trabajar. Y el sacristán se enojó por atrás dice, ya trabaja, flojo, dice, ponte a trabajar. Le estoy diciendo a, a ese señor, no a ti, no te metas, dice. El sacristán le contestó atrás de otra imagen. Pero hay que trabajar, amigos, y esforzarse. ¿Tú por qué, Silvia? ¿Por qué qué? Porque estás agradecida. Yo sí trabajo, yo sí trabajo, ah, no, y trabajo ya lo un montón. Sé. No, pero lo que. Yo, yo estoy agradecida por muchísimas cosas. Primero, estoy agradecida por el, nuestro matrimonio. Porque una cosa que yo consideré siempre muy importante es tener una pareja que me apoyara a mí y que yo apoyara a esa persona. Entonces, eso para mí siempre fue muy importante. Y la verdad, desde el primer día lo he tenido. Y eso de verdad es algo para agradecer. Número dos, agradezco por mis hijas. Tengo dos hijas maravillosas que todo el tiempo me dan motivos para estar orgullosa de ellas. Todo el tiempo. Desde que eran chiquititas hasta el sol de hoy, nunca hemos tenido un problema grave, serio con ellas. Eh, que yo veo tantos papás que sufren mucho por eso. Entonces yo estoy muy agradecida. Estoy agradecida por pues todas las cosas que hago profesionalmente y nuestro nieto. Ay, ah, el nieto, ese es otro, no, ese ese tenía que haber ido casi al principio. Nuestro nieto, que es un sol, Luca Antonio, es un sol, es un príncipe para mí, para nadie más, pero para mí, para ti, así sí, es. Pues, somos y para sus papás, cuervos. claro, no somos claro, abuelos, somos abuelos abuelos cuervos, ya cuervos. Ya saben que los, los de le vamos uno a son hacer? los más bonitos, mejores y del todo. Así es y aparte porque profesionalmente estoy muy satisfecha estoy contenta con lo que hago todas porque pues me dicen las chambitas a mí verdad así es que igual que a algunos de ustedes amigos pero con todo lo que hago estoy muy contenta y tengo muy bonitos trabajos en donde tengo mucho contacto con las personas eso a mí me da mucha, muy, mucho gusto y mucha satisfacción entonces si lo pones todo eso junto amigos la verdad estoy muy contenta porque pues está uno en una edad que no es un jovencito, ¿verdad? Que tiene toda una vida por delante y siento que las partes diferentes de mi vida han ido pasando logrando estar contenta, logrando tener las cosas y las pequeñas o grandes metas que, que me he puesto, Dios, porque yo también soy muy creyente, me ha permitido lograrlas. Entonces, pues estoy muy contenta, estoy muy satisfecha y le doy muchas gracias a la vida por eso. Pues sí, oye, es que sí. es, digo, de, si haces un resumen así rápido, yo te voy a decir: gracias a Dios yo he vivido las etapas de mi edad desde jovencito, desde niño, desde jovencito, de adolescente a joven, todo, plenamente. Entonces, no tengo nada que arrepentirme, no tengo nada que regresar. No, yo quisiera hacer nada, nada. Viví mi, mi época loca de los Beatles y <laughs> entonces, con mi pelo largo, mis pantalones acampa, acampanados, le decíamos acampaguados corbatas de esas de doble nudo así grandote y cuellos muy largos. No, no, todo eso lo viví y gracias a eso ahora comprendo a los jóvenes cuando tienen sus modas. En mi tiempo no había moda de los tatuajes, pero yo comprendo a los jóvenes que se tatúan. Muy, 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 gusto, la moda. Muy, muy de moda y, y quien quiera hacer lo que haga, quien no lo quiera hacer también. Es un gusto muy personal, pero vivir todas esas etapas es, ha sido muy importante para para mi vida, y eso estoy muy agradecido. Oye. Andy andaba? Valdés nos andaba? está viendo. Andaba, Andy, saludo. ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Tú por qué estás agradecido? Comparte, comparte aquí en Facebook por qué estás tú agradecido, porque yo también sé que tú eres una de esas personas que está muy contenta con la vida y muy agradecido. Pero también tenemos que reconocer que hay personas, pues, que tienen unos problemas muy serios. Sí. Muy serios. Y pues estamos con ustedes, amigos. Si, si hay cosas en las que podemos ayudarles, qué bueno. Díganos, si no hay nada que podamos hacer por ustedes, sientan que por lo menos nosotros una estamos... Plegaria, ¿Qué? Una plegaria podemos hacerla por ellos. Sí, eh, y que sientan que no están solos, porque muchas veces cuando uno tiene problemas, y tú y yo hemos tenido problemas, o sea, no como pareja, pero hemos tenido problemas fuertes siento uno que está solo y la verdad es que pues siempre hay alguien que se preocupa por nosotros, siempre hay alguien que está pendiente de nosotros y bueno eso es algo que nos debe de ayudar porque esa es otra de las cosas por la que yo estoy muy contenta y muy doy muchas gracias de que nosotros no tenemos familiares aquí en este país, nada más nuestras hijas y nosotros, pero tenemos Amistades y familiares en otros países, en México principalmente, pero están siempre pendientes, siempre constantemente en contacto con nosotros, y eso es algo muy bonito. Eso es un problema que todos los, yo pienso, es un como dolor que todos los uh, emigrantes tenemos, que dejamos atrás tantas cosas que apreciábamos mucho, especialmente a las personas pero podemos ahora con la tecnología. Yo amo Facebook amigos, porque los puedo tener en contacto con ustedes aquí en Facebook y puedo tener en contacto a mis familiares y a mis amistades también. Sí, y no necesitas más que apretarle un botón a tu teléfono para estar viéndolo personalmente en ese momento que está haciendo, si está comiendo, si no está comiendo, si se está riendo, si. Claro. Eh, eh, eso esa tecnología nos ha, ha ayudado a todos estar en comunicación. Claro. Es bien importante. Vemos a los niños crecer, <coughs> todo, ¿verdad? Bueno, y la otra cosa que esta esta Thanksgiving que es, es la puerta de entrada a las fiestas navideñas. Sí. Porque a partir del viernes, amigos, ¿qué pasa el viernes? ¿Tú qué crees que pasa el viernes en? hoy es la locura porque todos se van a arrebatar las ventas las las, las ventas de las del tiendas del viernes de Black del, Friday. Del Black Friday, así de que si usted tiene su denito lo junto, gástelo, si no guárdelo porque luego la cruda de enero es <laughs> es dura. Y luego la otra cosa, amigos, que nos pasa y yo supongo que a usted <coughs> también, es que dice uno, "No, hombre, esto es una ofertona, pero buenísima, tiene el 70% de descuento. Hay que comprarlo." Pero la pregunta es, ¿lo necesito? Y si no lo necesita, está gastando usted 30% de eso que no necesita y que lo puede gastar en algo que sí necesita. Entonces, hay que estar abusados para no irse con la cinta porque le dan una uno tentación, es la verdad. Y, y mejor hay que administrar sí, sí. el dinerito. Piénselo dos veces si uh -huh. hace esa pregunta, lo necesito. Porque luego somos compulsivos y nada más. Sí, porque, somos, sí. O porque mi amigo, mi hermano, mi carnal o mi, el que quiera, usted en mi vecino, se compró eso. No, pues yo también. Sí. No son competencias. Su amigo come en su casa y usted come en la suya. Así que si usted no lo necesita, no lo compre por imitación porque eso nos lleva a endeudarnos y a sacar... Problemas económicos y tarjetita por acá y, tarjetita oh, por allá. y aguas con las tarjetitas, ¿no? Qué no, horror. No, no, no. no ¿Verdad? No. Un saludo a mi hija Cecilia, nos está viendo mi hija. Ah, mi amor, mi recién casada, te queremos mucho. Edri, Edri, o. Hi, Edri, ¿cómo estás? Te estamos saludando, we're saying hi. Nuestra amiga Edri no habla español, she doesn't speak Spanish, but she's still watching us. Hi. Hi, Edri. Cox. <laughs> y, y bueno, pues seguimos con, con este tema que es importante. Así es que ya lo sabe. A mí me pasa algo muy chistoso. Hay veces cuando voy a las tiendas, hay, yo voy porque si, si ando apachurrada un día o lo que sea, como que me gusta ir a comprar algo, ¿no? Pero yo uso ese, ese sistema. Yo entro a la tienda y digo, ¿qué necesito? Y ya de entrada digo, híjole, pues no necesito nada, pero zapatos sí necesito. Por ejemplo, ¿no? Entonces ya me voy directo a los zapatos. Y ya que me compré los zapatos y los si no los encontré, pues me salgo y me voy a otro lado que sí pueda yo encontrarlos, en lugar de estar revisando, porque esa es la trampa. Y luego hay veces que entro a las tiendas y no necesito ni zapatos ni nada. Entonces digo, bueno, vengo nada más a ver, entonces nada más me paso por todos lados así y se me antojan ciertas cosas y si tengo más dinerito, ¿verdad? Entonces a lo mejor me compro una bagatela y eso ya satisface algo que cueste 10 pesos, por ejemplo. Ya satisface mi necesidad de decir, ay, compré esto. O sea, que algo en lugar tío. de comprar algo súper caro que no voy a, un vestido que al rato no me voy a poner o un, ¿no? Porque hay muchas de esas cosas que uno gasta por gastar. No y eso es muy cierto. Tengo amigos que les gusta mucho ir a las a las tiendas de thrift store y dice que han que encuentran seguido prendas con las etiquetas. Claro. Dice y no son robadas es que la gente las compra para ver cuando las necesita y nunca las llegó a usar. Oh el tipo Uh, ¿Qué tal amiga? Usted me va a entender. Ahora que baje de peso, me va a quedar este vestido sí. que es tres tallas más chico de lo que lo ocupo. <laughs> y, y qué bueno si lo hiciéramos, pero la verdad es que ese vestido se tiene que ir a regalárselo a alguien porque yo no bajo jamás de peso como para tres tallas menos. Así es que, o sea, hay que buscarle la manera de, de comprar con inteligencia. Mira, porque mira, si tú no. como una amiga decía: yo como lo que entra, en esa... Porque al fin y al cabo, vida es una, y, se, y tallas hay muchas. <laughs> pues sí, es. Es, es muy cierto. Bueno, ¿y qué onda para, para Navidades y todo eso? ¿Tú ya tienes planeado todo? No, como voy a tener planeado? Si voy al día, oye, pues apenas estoy. Con... Ni habíamos planeado siquiera lo de Thanksgiving, ¿ustedes creen, no. amigos? Apenas el domingo lo planeamos. Pero las sorpresas son buenas y sabemos que llegan cosas buenas y y tenemos el espíritu de positivo ver las cosas bien eh, tenemos como dije salud y ya con eso le vas, le vas aventando leña al fuego para que arda bonito pero, pero qué es en Navidad en Navidad pues celebrar las, la, el nacimiento de Cristo para los que somos eh, cristianos y y también juntarse es otro pretexto para reunir a la familia, porque las familias nada más se unen en cosas de 15 años, bodas o velorios. Y estas son fechas en que podemos reunir a la familia sin necesidad de tener una cosa de esa, ¿no? Una fiesta de 15 años o un bautizo. Ahora es porque tenemos que agradecer y nos juntamos toda la familia. Además, en muchas familias. Ese día se juntan tan de temprano que empiezan a verlos todos los juegos de fútbol. Hay, creo que, tres profesionales uh, que la para verlo. Entonces, ahí lo están platicando y que le ayudan a la señora a hacer esto, el otro, pues, ven tantito fútbol y, y lo están. Se disfruta ese día de una <coughs> o de otra manera, se disfruta la compañía y el gusto. Y cuéntenos, amigos, ¿ustedes que van a salir? ¿Van a ir a visitar familia o familia va a venir? a visitarlos a ustedes, porque ¿qué crees? Que en el Back east, o sea, en el este, en la otra costa, esperan el frío más grande que ha habido en un Thanksgiving desde, ya sabes, desde hace 100 años o desde así una locura, ¿no? Así es que allá van a tener muchísimo frío y aquí vamos a tener mucha um, lluvia. Yeah. Bueno, no mucha, porque ahorita estamos medio ciscados con la lluvia, pero vamos a tener un poco de lluvia que también no se había dado en un, en un Thanksgiving, pero bueno, bueno, a lo mejor sí se había dado, pero yo no me acuerdo. Y, y entonces el clima va a ser gran parte, porque imagínate, con el frío de allá y la lluvia de acá, ¿cómo se ponen las carreteras, de, que de por sí van a estar llenas, y ahora con esto? Y cuídense los que vivan cerca de los lugares que se están quemando. Ya saben las desgracias que pueden pasar. Bueno, pero no va a ser una lluvia. Por eso dije que va a ser una lluvia así, Suavecita. leve, porque no va a lleg no llega al al, la, al área de peligro de que puede haber deslaves. Sí, y le comentaba el otro día así, le digo qué desgracia en este año en zonas de, de económicamente muy altas, muy poderosas, hubo una desgracia muy grande que fue la de Montecito. Pero también en este mes hay otra desgracia muy grande en una zona que es también de muy alto, de alta economía como son Malibú entonces fíjate, esto nos demuestra que ninguna economía nos salva de un mal tiempo, de un cambio de eh, ¿cómo le llaman? cambio ecológico, uh -huh. de los cambios que se están haciendo a la naturaleza, o sea que para la naturaleza es el cambio se hace y no eh, señala si es barrio pobre o barrio rico los ricos también lloran entonces, ¿qué cosas tan digo paradójicas verlo como se está haciendo? Generalmente siempre las casas más endebles, Las de las familias eh, económicamente pobres es a los que les. Y ahora ha sido a las casas de las que están más pudientes. Bueno, de todo más... mundo, pero también. Pero bueno, los que sí. tienen más. Bueno, y hablando de otra cosa, el fútbol que se canceló en México. Uf. ¡Híjole! Eso sí estuvo feo. Feo, feo. El mejor juego de esta semana, que por cierto se, se llevará aquí en Estados Unidos. Uh -huh. Pero fue algo horrible porque eh, los que tienen el contrato son los dueños del estadio Azteca. Y han explotado tanto ese estadio, hicieron un cambio de pasto, lo pusieron mitad artificial y mitad pasto natural. Una nueva técnica que por acá se las vendieron muy bonito. El caso es que nunca ha pegado porque tenían problemas con los juegos de fútbol, soccer que juegan allá y eso. Pero a eso lamentan que ha estado lloviendo bastante, pero siempre llueve. Y el pasto tenía una absorción, tenía un sistema de drenaje muy bueno que absorbía todo eso. Pero ahora le ponen pasto nuevo que no pega bien. Hay otro equipo más que está jugando en el estadio y aparte hacen eventos de artistas. Entonces para hacer eventos de artistas ponen muchas bancas, ponen las patitas de las sillas ahí en, sí, en eso el paso, fastidia, pues, y sí. y fastidio. Cuando los de la los de la NFL fueron a checar eso dijeron, ¿no sabes que, que esto es un muladar? ¿Cuándo iba a ser el juego? Hoy, en sí? el lunes, oh. lunes, el lunes eh, 19. Hoy iba a ser. Iba a ser. ¿Y cuándo lo cancelaron? El, la semana pasada, una semana antes. Sí. Les dijeron, wow. no se hace, se va a hacer en Los Ángeles porque. Aquí con ese pasto los jugadores pueden tener unas lesiones claro. horribles. Si ya de sí pueden tenerlas, por el que lo rudo es un deporte de contacto, de alto contacto, pues con una, un muladar de piso dice, pues es peor. Y sabes qué que esto me. Ok. Ya ven que dice el dicho que piensa mal y acertarás. Dos cosas me vienen a la mente. La primera es que en el contrato. Ha de estar en letra chiquitita que tenían que tener todo bien acondicionado porque si no era motivo para cancelar no y por el otro lado me pregunto cómo es posible que una semana antes hayan ido a revisar que todo estaba bien ahora todos son adultos verdad y se supone que un, un contrato así pues seguramente tendría que haber cumplido con todas las, las normas pero a mí también me da la impresión de que quizá quizá les convenía más y si iban a ganar más dinero si lo hacían aquí que si lo hacían allá. ¿No? Pues eso puede ser posible, <laughs> eso puede ser posible, pero ya el juego ya estaba eh, programado, ya se había vendido todo el total. Pero la no sabían que iban a ser los dos mejores eh, equipos. Sí, no sabían, pero tampoco, si yo, yo estoy seguro que les hubiera costado trabajo, si es eso, cancelar el, equipo, el juego, si el estadio hubiera estado como alfombrita. Sí, bueno. Porque sí. Esa, fue, esa fue la 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 discusión completa. Uh -huh. El estadio no está en órdenes, el pasto no está bien, es un muladar, y sí es un muladar. Entonces, a lo mejor fue una combinación. O sea, a lo mejor sí les conviene a ellos hacerlo más acá, ahora que son los dos mejores equipos, va a tener mucho más afluencia de público, ¿verdad? Y venta de cosas, y etcétera, acá. Y se la pusieron en se la hicieron fácil allá. Se la hicieron fácil para Digamos. cancelarlo. Eh, pero muchas veces los dueños de las cosas quieren bañarse en latín y tomarse el agua para no repartir nada. Sí, Entonces, es cierto. Uy, y Televisa es especialista y Televisa en hacer eso Televisa es eso, no quiere dejarle ganar ni un centavo a nadie y todos se quieren tomar, se bañan en latín y se toman el agua. Entonces, ¿qué, qué problema? Amigos, véannos, estamos en Facebook, porque ahora están calladitas nuestros, nuestros uh, amigos del público. Véannos y por favor compártanos. Please share our page and our show while we're on the air with everybody that you know, para que todo mundo nos, nos vea y es la manera en que podemos crecer nuestro auditorio. Pero aparte, díganos todas las cosas que hemos estado hablando y preguntando para que tengamos aquí una conversación y nos podemos pelear a gusto. Pues tú sí, y yo? Sí, sí. Si no, no tiene chiste un matrimonio simple. Ah. No bueno, sé, ¿qué más nos traes? Oye, hay una, hay una película que se va a estrenar pronto, uh -huh. en la que sabes quién actúa, no. Andy. ¡Ey, Andy! Andy Valdés, no, no, ha dejado de trabajar, este, no va a ser la estrella de, de... Se va a llevar el. Pues ojo. mal hecho, porque él debería ser la estrella. Debería ser la estrella, sí. pero esos productores, como que no se han dado cuenta de lo que están perdiendo y desperdiciando. Pero ahí tiene un papelito Andy, y yo les podía decir más, pero se va a enojar. Mejor que ahora que venga él, que les platique. ¿Se llama Sal Si ¿sí Puedes la película? Sí, sí. Ajá. sí. Entonces, pues ya saben, a Andy, dice que de raza le viene al galgo, entonces toda su familia se ha dedicado a la cinematografía, al arte. Uh, entonces, y Andy es feliz, le gusta le llama la atención eso y, y por eso está también enterado por eso es el que viene y nos cuenta los todos chismes. los chismes, es retechismoso chismos. ese Andy, se la sabe de todas, todas. <laughs> pero Andy ahora que tengas oportunidad y que vengas, les platicas más a nuestra gente de qué va a ser tu, tu, de qué es tu actuación en esta película. Que... ¿Y cuándo se va a estrenar? Porque supe que ya estaba casi está por estrenarse. estrenarse está por pero estrenarse. no sabemos cuándo, así es que pues dinos Andy para que... O si ya tienes aquí la fecha, mándanosla de una vez. No, nos retratamos en la taquilla luego, luego para que... Andy nos está viendo de fuera, amigos, y esa es la razón por la que no está aquí, porque nos está viendo desde otra parte, no sé desde dónde. Pero, fíjate, a pesar de que no está aquí, está aquí. Mientras no sea del más allá, Andy. <risa> <risa> tómate una chela en nuestro honor y disfrútala descansadito ahí. Pues disfrútala. Andy, Andy es muy familiar. Le Uy, gusta andar sí. mucho con la familia, tiene reuniones sí. con amigos y familia. Y la gente lo quiere mucho. Entonces, no, no le faltan compadres a Andy para andar celebrando. Oye, te cuento, ¿quién crees que acaba de cumplir 90 años? Ay, no soy yo, no Más tú no. cerca, pero <laughs> Mickey Mouse. Ah, de veras. el Mickey famoso Mouse Mickey cumplió Mouse. ayer, ayer, ¿Sí? sí ayer, 90 años. Ah. Así es que, bueno, supimos que fue una gran fiesta, obviamente en Disneylandia y, y bueno, fíjate que la historia de Mickey Mouse es interesante, bueno no la historia, pero por lo menos la, el físico de Mickey Mouse ha cambiado. Mm. Ha cambiado, porque antes tenía unas orejotas y tenía la cara más así, más, más puntiaguda, afilada, sí. etcétera. Y con el tiempo fue cambiando, sí, pero me... es el más antiguo de mi, de todos los de personajes. Los personajes de Walt Disney. Sí. sí. Igual que Blancanieves es la película de largometraje más antigua. Más antigua que existen. Ajá, sí. Así es que. Este señor um, Walt Disney pues cumplió con varios o rompió varios, bueno, puso varias <coughs> cosas, ¿verdad? Sabes que yo sabía que a él empezó a hacer sus dibujos y los, se los rechazaron. Sí. Se los rechazaron varias veces. Que varias no era veces, buen dibujante. Que no era buen dibujante, que sí. no llegaba a nada. Pues él insistió, 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 insistió. Y vean, de los años 50 para acá, lo que hizo. El ratón Miguelito. Empezó en el 1928, que a esta fecha se cumplen los 90 años, uh -huh. y empezó en cartoons, en caricaturas. Ahí lo empezó y lo empezó y fue haciendo más y más y más, hasta que pudo hacer una, un lugar para niños de todos los personajes que ya había creado Walt Disney e hizo Disneylandia. Creo que fue inaugurado en 1957 más o menos, pero ya ahí salen todos sus personajes, todos los que él hace. Y bueno muchos porque han seguido han sacando seguido más creando muchos. más, más uh -huh. personajes pero imagínense una gente que se tuvo fe y es lo que siempre Silvia les aconseja que si tienen alguna cualidad que insistan aunque la gente diga por odio por envidias por recelos o porque no creen en uno que no vale ustedes sigan insistan sí valen y valen y cuando se den cuenta van a ver qué explosión tan grande tienen de sus actividades así es que Sí, y es eso, es que, pues eso ha pasado con muchas gentes, especialmente en el campo del arte, eso ha pasado con muchas gentes. Al principio, por ejemplo, este, el pintor uh, Picasso, todo el mundo decía que horribles pinturas y fíjense hoy las pinturas de Picasso, el valor que tienen y desde que él vivía ya agarró muchísima fama y todo. Y así, el, el Walt Disney también, escritores que no servían para nada la, la que escribió Harry Potter. Antes de que le compraran su libro, de que se lo publicaran, creo que le mandó como 14 eh, sí, sí, para hacer para pedirles a ver si les interesaba y le dijeron que estaba loca. O sea, todo todo cuesta trabajo, pero es muy cierto eso de creer en uno y de si no se le da ahora, ok, bueno, pues no se dio ahora, pero eso no quiere decir que usted vaya a olvidar lo que quiere hacer. Hoy no, todavía no, que es como yo siempre digo. Quiero hacer tal cosa, pero no se me da, bueno, todavía no lo puedo hacer, pero eso no sí, quiere decir un no cierra, definitivo. Una puerta se cierra, espérate, al ratito viene la que va a ser más grande para ti. Entonces tú tienes que seguir adelante, tienes que esforzarte, seguir mejorar lo que estás haciendo y se va a abrir la puerta. Y va a ser el momento ideal y la puerta grande. Así es de que insistan, insistan. Nunca se dejen que alguien les diga, no, no sirve para nada. No se dejen, nunca. ¿verdad? Para su concepto no sirvo para nada. Pero yo sé que yo valgo mucho. Y ese es el pensamiento que deben tener mis amigos. Adelante. Y las mamás tan lindas que apoyan a sus hijos y que siempre los están empujando. Sigan, señora, sigan. Ustedes saben las cualidades de sus hijos y saben que una puerta siempre se va, va a estar abierta en el momento ideal para ellos. Y como mamá, lo que tú estás diciendo es súper importante porque como mamá nos toca a nosotros alentarlos. Y a lo mejor uno mismo piensa, ay, tú pues eso pues, suena como un camino medio difícil, ¿no? Pero eso no quiere decir que los desanimemos ni que les digamos, ay, estás loco ni nada. Decirles, bueno, ok, si eso es lo que quieras, trabaja duro para eso, ¿verdad? Pero también tienes que... Ten, tener los pies en la tierra y ya sea si es un trabajo, bueno, tienes que tener un trabajo para que puedas seguir buscando cómo publicar tu libro o cómo hacer tus muñequitos o va, lo que fuera, ¿no? Pero sí es muy importante el apoyo. Y para mis amigos, amigos jóvenes que me están viendo, todavía es mucho más importante porque muchas veces en la vida uno oye... No, esto no puede ser, esto no no es necesario, esto nadie le va a interesar, esto. Yo eso lo oí millones de veces, millones de veces. ¿Para qué haces eso si no vale la pena? Y la verdad es que nadie sabe más que uno lo que uno tiene y las ganas que uno tiene de hacerlo y entonces por eso es que uno puede hacer tantas cosas. Así es que cree en ti, amigo, cree en ti y demuéstrales a los demás. Que aunque no se dan las cosas fáciles, tú vas a ir lográndolas poquito a poco cuando sea el momento ideal. Digo yo, ¿verdad? Yo apoyo. <laughs> pues sí, ¿qué más tienes? Pues eh, me, me, estaba, me estabas preguntando sobre las fiestas de Navidad. Eh, hay muchos, <coughs> perdón, hay muchas eh, cosas que se hacen para Navidad. Y una de las cosas que me gusta mucho de la gente es que tiene una gama completa de cuáles son los platillos más famosos. Ahora me preguntó una persona que si nos iba a tocar tamaliza para Thanksgiving. Uh -huh. Y les expliqué que por desgracia a mí nunca me tocó la tamaliza, me tocó siempre pavo, me ha tocado siempre pavo, lo mismo para Navidad, en mi casa se acostumbraba en la casa de Silvia también se acostumbraba el eh, bacalao, el bacalao, o sea, el cod, porque muchos no lo cod. conocen. Codes. y eh, los romeritos famosos los romeritos en, en mole, mi casa no en mole en mi sí se comen los bolitos con tortitas de camarón y, y eso era fabuloso no pero sí les explico que es más en la provincia de nuestro país de México se usan más los tamales y de diferentes sabores diferentes colores y todos cual más que quieran es exquisito unos envueltos en hojas de plátano en otras hojas de maíz los tamales oaxaqueños son riquísimos, no se diga los tamales chiapanecos, los de Yucatán. Oaxaca. No, no, es, es una variedad del centro del país también, se hacen muchos sí, tamales muy sí, sabrosos. Sí, sí en San Luis Potosí, de por ahí hay muchos, sí. sí. Entonces, ah, mándenos sus, sus eh, recetas amigos, díganos qué es lo que van a celebrar para... Para Navidad. Y a mí, ¿sabes qué me gusta? Tanto para el, el día del pavo, para el Thanksgiving, como para Navidad. Yo espero con ansia, no solamente esa noche, sino el día siguiente, porque entonces unos sándwiches que hago en la casa de ustedes, amigos, que eso es lo que a mí me encanta. Y como no se trabaja al día siguiente, todo está cerrado normalmente. Bueno, no para el Thanksgiving, pero. Para Navidad, entonces uno está en su casa sin hacer sí. nada viendo el desfile, porque hay un desfile muy importante en Nueva York y a mí me gusta verlo, aunque sea muy lejos de aquí, pero a mí me gusta verlo. Y después está uno comiéndose sus sándwiches de pavo, o lo que sea. Ay, qué rico. Sí, a sin mí me prisas, de nada. Sí, así <laughs> es que no se le olvide comprar el pan el día anterior, no se le olvide comprar los el, los aguacates, todo lo que vaya a necesitar para su sándwich y su torta. Para que se la pueda hacer rico, rico. A mí me encanta eso. No, a mí también. Pues y a sí. mucha gente. El famoso recalentado. Es sí. lo que a la gente se funciona. Perdón, está ahí un poquito agripado. Este, pero eso es lo que más se hace y lo de siempre. Reunirse con la familia, con los compadres, la comadre, los hijos, las hijas. Eh, y ese es una buen, buena excusa para seguir unidos estas fechas a partir del Thanksgiving hasta el final del año son muy son muy hogareñas se sienten muy cálidas porque uh -huh. y la gente cambia sus sentidos su buen humor eh, muchos les llega el acto de contención y se acercan más a la familia y están con unos y con otros y mandan bueno esa, esa mandar tarjetas de Navidad y de Año Nuevo y de Prosperidad se ha ido perdiendo, pero yo todavía soy de las personas que manda y me gusta que me manden y que manden tarjetas de Navidad y Año Nuevo. Entonces, es una costumbre muy, no se pierde del todo, se mantiene afortunadamente. Y es bueno, y ustedes si tienen esa costumbre, aunque no vea a su tío que vive en Chicago, que vive en México, que vive en Chiapas, mis amigos de Centroamérica que están más lejitos mándeles una tarjetita y si pueden con un billetito ah. un billetito de a cien se los van a agradecer mucho no no mande dinero en cartas porque ya saben que se pierden le mandamos también saludos a César Chávez fíjate Ándale. César Chávez, hasta Eso, no tienen. sé si sí y no sé si sea homónimo o sea César Chávez que el que conocemos de Santa María pero bueno un saludo muy fuerte sea quien sea. <laughs> y gracias por vernos y este pues en esas estamos Enoch. estamos ya listos para todas estas fiestas, ¿verdad? Saludos, déjame mandar saludos a las personas que sí. nos han eh, nos paran en la calle, oh, ya los he estado viendo, me da mucho gusto de su programa. Saludos uh -huh. a Landy porque Landy tiene su público, ahí como ven. Uy, tiene mucho público. Andy, Andy. tiene una de público que lo quieren mucho porque por su forma de ser precisamente eh, mis amigos de, de Villa Santa Bárbara a, a mi querido Víctor Víctor está ahí, es el jefe de, de el, el responsable de la enfermería, tiene el cuidado toda la salud de los de las personas que ahí habitan y de las enfermedades. Víctor, te mandamos un abrazo, que estés muy bien, saludos toda tu Tripulación son puras gentes responsables, señoras y jóvenes responsables que tienen el cuidado de los, de los eh, residentes. También las personas de Samarkand. A ellos los saludamos, a Juan en la cocina, que es el chef que alimenta a los señores mayores y a los empleados, porque tienen un restaurante Samarkand donde atiende la comida para los empleados y todos comen ahí sano y barato ¿eh? pues ven? sí también saludos para Raúl Medina y para Patty su esposa que siempre nos ven y para todos los empleados del Rincón Bohemio ah, que no. nos encanta la comida de ahí entonces vamos y siempre nos dicen que nos ven y nos preguntan y nos dan ideas para el show, etcétera. Entonces también un saludo muy fuerte para todos. Para todos y todas. Porque, y todas. Ah, son gentes maravillosas. Oye, eso de todos y todas me choca. A mí también. Fíjate. Me cae gordísimo. Lo que pasa es que ahí en, 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 el, en el Rincón Bohemio son mucho más mujeres que hombres. Ahí. No, pero yo no lo digo por el rincón bohemio. O sea, ah, yo bueno, saludo a todas general. las personas bueno, del rincón el bohemio, pero ya es quiere decir que es mujeres y hombres, ¿no? O sea, con ese para todos los. Cuando hablas de todos, estás hablando de hombres y, y de mujeres. mujeres. Sí. Y cuando hablas de todas, nada más son mujeres. Pero no es necesario decir. Se ha puesto de moda. ¿Quién lo puso de moda? El piporro. El, 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 Fox, no el piporro, Fox. 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 Por eso así le Fox el piporro. Lo, lo puso de moda, pero es que este es, era un presidente que no sabía de idioma, <laughs> ni de gramática, ni de reglas gramaticales. Entonces, todos y todas no es necesario. ¿Y de ahí si, se, se les dice quedó? todos, ya. Y ahora ya toda la gente dice habla así. Para... A mí me cae gorda, así es que yo no lo digo, amigos. Cuando yo digo todos, incluyo a todos, todos y a todas para que estén ustedes contentos. Pero no esperen que cada vez diga ellas y ellos y estas y estos, sí, porque sí. es como medio no, nada más no. Yo sé que no es correcto, entonces no me gusta decirlo. Sí, sí. De pero, plano. No estamos, este, ¿cómo es cuando estás los nombres? Yo, tú, él, ella y nosotros. ¿Vosotros? ¿Pronombres? No estamos dando los pronombres en nuestras conversaciones. Sí, de veras que sí. Este, bueno, pues yo quiero, si me, me das un momentito también, también otro saludo para Rolando Fuentes, que siempre, siempre, siempre nos ve, siempre nos contacta por Facebook, siempre es una persona lindísima. Un saludo, Rolando de nuestra parte y que tengas un muy bonito eh, día de gracias, ¿verdad? Pero yo lo que quiero hablar un poquito, amigos, es precisamente pensando en esto del día de gracias, es por qué damos gracias a las personas, por qué, por qué hay veces no sentimos la necesidad de dar gracias, por qué hay veces estamos hasta deprimidos y decimos eh, que voy a dar gracias, ¿no? Y eso es, es, pienso yo, porque nos enfocamos, cuando nos sentimos de esa manera es porque nos estamos enfocando en las cosas que no tenemos. No, pues no tengo dinero, a mí me hace más falta, yo quisiera estar con estas personas y no estoy, yo quisiera estar soltero, casado, lo que no esté, y, y quisiera tener a una persona conmigo, pero no está. Y quisiera tener más suerte en el trabajo, me, me tratan mal, y quisiera tener... Y todas esas cosas pueden ser muy ciertas. Yo no digo que no lo sean. Pero si usted y yo nos ponemos en ese plan, lo que va a suceder es que lo, nos vamos a deprimir. Nos vamos a deprimir todo el tiempo en lugar de ver las cosas que sí tenemos. Y bueno, yo hace rato dije las cosas por las que estoy agradecida, pero esas fueron las más importantes. Yo, yo estoy muy agradecida, por ejemplo, cada vez que, ven, que vengo, yo vivo en Goleta, y cada vez que vengo de Goleta para el centro de Santa Bárbara, que es todos los días, veo las montañas, veo las nubes, veo hasta las cosas que ni siquiera son para mí nada más, ¿verdad? Si no están ahí para todos, me dan una alegría porque... Cuánta gente está quizá en la cárcel, quizá en lugares, ¿Un hospital? en un hospital, que no lo pueda ver. Mi salud es otra cosa por la, la que estoy muy agradecida. Que si me duele una cosa, u otra pues a todo mundo le duele, pero no es mi enfoque. Que si es cuando he estado con alguna enfermedad, que he tenido que estar hospitalizada, trato de, Ok, eso es lo que me está tocando ahorita, pero no estoy hablando de eso a todas horas porque no quiero que sea mi enfoque. Entonces, creo que lo que estoy tratando de decir es que nuestro enfoque tiene que ser en las cosas positivas que tenemos en lugar de las que nos faltan. Porque si no, pues vamos a amargarnos muchísimo. Y no solo nos vamos a amargar nosotros, sino amargamos a los que están a nuestro alrededor. Y no solo los amargamos. Si tenemos hijos, si tenemos gente joven en nuestra casa, les estamos dando... Un ejemplo, pues la verdad, muy desagradable. Quejumbroso. Quejumbroso. Y estamos en papel de víctimas todo el tiempo. No, pues es que todo el mundo me trata mal, es que todo... No, señora, señor, necesitamos sacar lo mejor de esta vida, porque esta vida es corta. Esta vida no, no la tenemos para sufrirla, esta vida la tenemos para gozarla lo más posible, para dar, tener, sentir alegría y darla a los demás alrededor así es que haga usted un, una lista y eso se lo digo también a mis amigos jóvenes porque también los jóvenes hay veces se me, de, se me deprimen entonces ha, hagamos una lista y en donde se ponga todas las cosas olvídate de las malas todas las cosas buenas que tienes todas y si estás en un momento difícil, a lo mejor te va a costar trabajo. Pero una vez que calientes esa manita para hacer tu lista, vas a ver que tienes un montón de cosas buenas. Y sí, a lo mejor tienes cosas malas que son importantes, pero no te enfoques en ellas. Solamente dales la atención para resolverlas. Pero de ahí en fuera no te enfoques. Y verás cómo la vida va a ser muchísimo más alegre, muchísimo mejor. Y al cambiar tú tu perspectiva, en ese mismo momento cambian tus posibilidades de cambiar lo que no te gusta en un muy grande porcentaje. Porque tu actitud cambia y entonces logras que las cosas que tú quieres pasen. Bueno, eso digo yo. Pero ustedes tienen la última palabra, ¿no crees? No, y además de todo eso, yo creo que si se dan cuenta que la felicidad no está en que yo tenga dinero. No está en que tú me quieras mucho, no está en que mis hijos hagan lo que yo quiero. La felicidad está dentro de ti. Uh -huh. Si vas en la mañana, sales y un señor se te atraviesa en el carro y te dice, te enseña el dedo, pues tú con que lo ignores es, es suficiente. Si lo agarras ya te emboletaste, ya te hizo pasar un mal día, ya te hizo un mal, mal rato. Entonces, no te dejes, no, nadie te va a interrumpir tu felicidad de ir por el freeway y como dice Silvia. Ver una nube que está preciosa, o ver que. El o avión, las florecitas. O, o las flores, o cualquier cosa que te anime. Por eso decían siempre: fíjate que el vaso esté siempre medio lleno, no medio vacío. ¿Qué nos dicen con eso? Que el que lo ve medio vacío es que ve todo negativo. Y el sí. que lo ve medio lleno lo ve todo, todo positivo. Y así es lo que tenemos que ver, es lo que tenemos que fijarnos en las cosas que nos llenan de aliento, nos llenan de de espíritu sano de alegría pero luego sabes que es muy chistoso que muchas veces cuando hablo de este tipo de cosas con las personas esas personas sienten que yo soy así porque yo soy muy positiva no pero no todo mundo es así y pues sí eso puede que sea tenga mucho de cierto pero también me pregunto por qué soy positiva porque me obligo, me obligo a ser positiva. Hasta cuando no tengo ganas de, de hacer cosas o digo, ay no, qué horror, estoy triste, lo que sea, uh -uh. me salgo, me distraigo me, en lugar de estar Pensándole. pensando en lo mismo y dándole vueltas. Y como me decía ahora una persona, es que a las 2 de la mañana todo se ve negro. Y sí es cierto, porque es cuando uno despierta. Y la mente nunca va a pensar cosas buenas a las dos de la mañana, no sé por qué, amigos. Pero uno empieza a darle vueltas a las cosas y no, esto no se va a poder, y cómo le voy a hacer, y tengo esta preocupación. Y, y entonces, una cosita que es así ya se hizo gigante, porque a las dos de la mañana todo se ve negro. ¿No? Sí, des, decía la abuela: <laughs> Si no puedes dormir, párate, friega trastes, ponte a arreglar un mueble, arregla lo tu ropa. Haz ah, lo que sea, pero no estés como idiota metido en la cama, nada más revolcándote y aumentando las cosas negativas. Haz algo, ponte a hacer borda, lava trastes, es lava cierto. El peso, arregla un closet. Y eso. yo le garantizo, amiga, amigo, que su familia se lo va a agradecer mucho, porque eso de tener una gente que siempre está de malas en la familia es desgastante para todos. Y el resto de la familia empieza a pensar, ay, ¿a qué hora se irá? ¿A qué hora se desaparecerá en el sentido de que se suba, se baje, se lo que sea? Es desgastante tener una gente que está todo el tiempo de malas y quejándose todo el tiempo. Y, y son hombres y son mujeres, ¿eh? O sea, no, no es que las mujeres sean quejumbrosas y los hombres no. El que es quejumbroso no importa si es hombre o mujer. Entonces, cambiemos eso, tratemos de ser más positivos, tratemos de no darnos el chance de ser negativos y, pues, a jalarle. Y como dicen los chavos, cámbiate el chip. Sí, ponte exacto. El, ponte el positivo, quítate el malo y ahora le va para abajo y viene el bueno y ahí estoy. Pues, ahora, qué bonito son ahí en este día, qué bonito, aunque esté nublado. El solo trae usted adentro. Exactamente. <laughs> usted es responsable de su propia felicidad. Bueno, amigos, esto fue en Confianza. Yo soy Silvia Uribe, Enoc soy... Uribe me acompaña y esto fue las noticias en Confianza. Muchísimas gracias por su compañía y nos vamos a ver la próxima vez. Que tengan un feliz día de gracias. Hasta luego. Bye bye. Hasta luego. Y ya va a venir Andy ¿eh? para entonces. Ah, sí, que no nos falte Andy, porque te extrañamos, Andy. <laughs> Eres necesario aquí. Ok, amigos. Muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Hasta luego. Bye.